Permiso para ocupar desplazamiento y dar inicio a la ceremonia. Adelante. Derecha. Se da inicio a la ceremonia de entrega de la espada de honor y juramentación de los alfereces de fragata de la promoción 2017. Himno Nacional del Perú. ¡Salud, frente! ¡Batallón presente! ¡Batallón presente! ¡Salud! ¡Firmes! Palabras del señor almirante Edmundo de Vil del Campo, comandante general de la Marina.
Entrega de la espada de honor al alférez de fragata Jaime Sánchez Valle por el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República. La espada de honor para los cadetes de la Escuela Naval del Perú fue instaurada el 2 de mayo de 1921 por disposición del presidente Augusto B. Leguía, para ser entregada en la clausura del año académico al cadete cuyas pruebas finales hayan resultado más honrosas como premio al esfuerzo desplegado durante su formación. Felicitaciones. Consérvela con honor y sirva a la patria. Lo felicito. Juramentación de los alfereces de fragata, promoción 2017, a cargo del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República. Desenvaine para juramentar en posición. Juráis por Dios y por la patria conservar con honor la espada que la nación os otorga como atributo de autoridad y mando para defender su independencia, soberanía e integridad territorial. ¡Sí, juro! Juráis por Dios y por la patria conservar el brillo de este faro con actos que contribuyan a la cohesión de las Fuerzas Armadas, al desarrollo nacional, garantizando la vida y la paz de nuestra sociedad y que evidencien vuestro respeto a la ley, vuestra entrega absoluta a la institución, vuestra disciplina y vuestra lealtad. ¡Sí, juro! Juráis por Dios y por la patria mantener el más ferviente culto a nuestra profesión, siguiendo el ejemplo del gran almirante del peludo Miguel Grau Seminario y conservar incólume el prestigio y dignidad de la Armada Peruana. Dios y la patria os premien, o de lo contrario, os lo demanden. Señores oficiales, firmes. Palabras del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República. Saludos a todos, a los padres, los hijos e hijas,
que se gradúan hoy, las autoridades aquí presentes, la vicepresidenta del Congreso, el gobernador de la provincia constitucional del Callao, los dirigentes de la Armada Peruana y de nuestras Fuerzas Armadas aquí presentes y policiales también. Los felicito por haber completado este curso que es uno de los mejores del mundo. Sé que faltan 11 que no han pasado el examen de inglés. Les pido que estudien rápidamente. Study hard, right now. Porque sería una pena haber hecho todo este esfuerzo y faltando unos metros no puedan terminar la carrera. O sea que a los 11 que no están aquí hoy, les felicito porque sé que van a hacer el esfuerzo para llegar. Y a ustedes, los que están aquí presentes, les auguro una brillante carrera. Empezando por la espada de honor, el cadete Sánchez, a quien le entregué la espada hace unos minutos. Va a haber muchas frustraciones en el camino. Va a haber derrotas, va a haber triunfos, pero sobre todo lo importante es conservar la paciencia y la persistencia. La vida nunca es fácil. Unos llegan, otros no. Pero lo importante es que uno esté con la conciencia limpia, con la satisfacción de haber hecho lo que Dios nos manda, que es hacer el último esfuerzo para llegar a la meta. Es importante tener metas, porque sin metas no hay progreso. Felicito a los institutos armados por mantener estas tres escuelas de oficiales, a los policías también, porque solo con este tipo de excelencia en instituciones públicas competidas y reñidas para poder entrar a ellas, es que vamos a realmente lograr el progreso educativo que merecemos en el Perú. A todos ustedes, felicitaciones, seguiré sus carreras y a los 11 que faltan, los invito a una conversación en inglés en los próximos meses. Muchas gracias. Himno de la Marina de Guerra del Perú.
¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Viva! Thank you.